celulares al personal médico que atiende a pacientes de coronavirus en un hospital del Estado de México. Tomó esa medida luego que familiares irrumpieran en el hospital por no tener información de sus seres queridos. Esto, junto a un sistema de videollamadas, facilitará que las familias y los doctores puedan estar en contacto. También en México, decenas de familias vulnerables han colgado banderas rojas o blancas en la entrada de sus casas. Colocaron estas en señales, esperando que el gobierno les tienda la mano porque no tienen que comer en medio del confinamiento. Pero como nos reporta Víctor Silva, la ayuda aún no llega. La esperanza de la señora Juana cuelga en este trapo de color rojo. Es un grito de auxilio a las autoridades, la señal de que en esta casa pasan hambre. Yo trabajaba en casa. Pues ya ve que lo despiden, ¿no? que ya no hay trabajo. Juana era trabajadora doméstica, su esposo ayudante de albañil, pero ahora con la emergencia sanitaria se quedaron sin empleo. Como ellos, decenas de veracruzanos dedicados al comercio informal han colgado frente a sus casas estos señalamientos, como Rufina, que ya no tiene ni para vivir al día. Pues aceite, papel de baño, leche para el niño. Mire mis monedas, usted se está dando cuenta, mira. Ni para las tortillas le alcanza a la señora Elena, que colocó su trapo desde hace una semana, pero la ayuda de las autoridades no aparece por ninguna parte. Viviendo, somos 14 y mi marido está enfermo. Pero los gritos de auxilio no solo se quedan en Veracruz, se escuchan por todo el país. Es que México enfrenta esta pandemia con más de 52 millones de personas en situación de pobreza. En Durango y Puebla, familias han colocado banderas blancas por la falta de alimentos. En redes sociales, la campaña En Casa y Sin Comida exige al gobierno atender a los más necesitados. Estamos viendo la luz a la salida del túnel. Mientras el presidente asegura que pronto saldremos de la emergencia, el hambre amenaza con convertirse en la nueva pandemia. En México, Víctor Silva,